Italia 1934. El deporte de ese país estaba en la gloria el 10 de junio, fecha en la cual el seleccionado azzurro se consagraba campeón mundial, ganando la final de ese año venciendo a Checoslovaquia por 2-1. Esa victoria y esa copa le vinieron como anillo al dedo al dictador Benito Mussolini como gran propaganda para su régimen de hierro. Il Duce dijo con orgullo: «Tenemos al mejor equipo de fútbol del mundo y al campeón de peso pesado». Ese campeón, ese italiano, era Primo Carnera, quien apenas 4 días después de la final del Mundial del 34 defendía ante Max Baer su corona ecuménica de todos los pesos. Del lado del boxeo, poco le iba a durar el orgullo a Mussolini. Es que el estadounidense allí va puleando al gigante de Sequals, Italia. Prácticamente barrió el piso del ring con Carnera. Ese era el final del round 10. Ya nos vamos al undécimo asalto. Carnera había caído ya 3 veces en la primera vuelta, otras 2 en la segunda. Siguió cayendo a lo largo del combate para un total de 11 knockdowns. Este es uno de ellos. Baer, con un estilo extravagante, extraño, raro, pero con 2 puños de hierro, dejó en claro de entrada que el título de los pesos pesados iba a cambiar de mano esa noche en Long Island, Estados Unidos, con una concurrencia estimada de 56.000 personas. Max Baer, con la estrella de David en su pantalón, golpeaba a placer, despreciaba con los puños bajos, la guardia desmayada, todo lo que podía venir del otro lado, y Carnera sufría y sufría, caía y caía. Italia había sido campeona mundial de fútbol, pero aquí se quedaba sin el título de la máxima división. La Copa Mundial de España en 1982 arrancó un domingo 13 de junio. Ese día en Barcelona, la selección de Argentina, vigente campeona, jugó el partido inaugural frente a Bélgica, perdiendo por 1-0. Se cerraba de esta manera un fin de semana triste en lo deportivo para la patria celeste y blanca, ya que un día antes en Miami, Estados Unidos, el campeón supergallo de la AMB, Sergio Víctor Palma, expuso su corona en pelea revancha ante el dominicano Leo Cruz, y esto pasaba. Chaqueño, nacido en la localidad de La Tigra en 1956, Palma, de pantalón blanco, intentaba dejar el resto en el último round, el 15º, ante Leo Cruz, el quisqueyano, que estaba teniendo en este combate su tercera chance mundialista. Previamente había fracasado ante Wilfredo Gómez en San Juan de Puerto Rico por el título del Consejo. Y un año atrás, en 1981, en el Luna Park de Buenos Aires, ante el mismo Palma, que le ganó claramente por puntos en 15 asaltos. El argentino, vacío, ido, apelando solamente a su guapesa, estaba encerrando a un Leo Cruz que de igual manera en ese último asalto iba a reafirmar todo lo que había construido en los 14 anteriores. Cabe consignar que en ese momento el ejército argentino se estaba rindiendo en las Islas Malvinas ante el poderío británico. Palma recordaba ese momento como un episodio muy triste que sin dudas le restó concentración para lo que era la 5ª defensa del campeonato supergallo de la asociación que había ganado en agosto de 1980 frente a Leo Randolph. Todas sus defensas habían sido en Argentina. En esta oportunidad volvía a Norteamérica tras haber ganado esa corona ante Randolph, pero el boxeo de Leo Cruz y todo el momento que vivía su país fueron demasiado
aún para un hombre con el corazón más grande que su cuerpo, como Sergio Víctor Palma. En los segundos finales del 15º y último round, el dominicano seguía golpeando más y mejor a un Palma con el ojo derecho cerrado, con la boca y la nariz sangrantes, pero como siempre, brindándolo todo hasta el campanazo final. En fallo unánime y amplio, Leo Cruz era el nuevo campeón de los Super Gallos. Y al otro día comenzaba el Mundial de España. Mundial de Estados Unidos 1994. Esta copa arrancó un 17 de junio y terminó siendo para la selección de Brasil, que se impuso en la final a Italia por penales. Pero 8 días después del arranque del certamen, el boxeo tenía en Las Vegas, ciudad totalmente ajena al fervor que ese mes se vivió por el balompié en Estados Unidos, su gran pelea de entonces entre dos pugilistas enormemente populares, Vinny Pacienza y Roberto Mano de Piedra Durán. Estadio Grand Garden del Hotel MGM en Las Vegas. Un interesante combate resultó este de Mano de Piedra, con 43 años y 102 peleas rentadas, frente a Vincenzo Vinny Pacienza, de 31 años, con 42 combates profesionales. Ambos multicampeones del mundo. Ya estamos viendo el round 12, la pelea fue por un título menor en la categoría supermediano, título de una poco prestigiosa entidad llamada IBC, International Boxing Council. Estaba vacante el mismo, pero obviamente la calidad, la popularidad de los protagonistas excedía la corona que se ponía en juego. Pacienza cayó fugazmente en el 5º round, se recuperó y, apelando a su velocidad, a su precisión, dominó a Durán, que se quejó por el fallo que favoreció al estadounidense por 117 a 112 en dos tarjetas y 116-112. Durán reclamó una revancha que Pacienza le iba a dar un año más tarde. Pero este combate, realizado en pleno momento futbolero en Estados Unidos, fue para Vincenzo Pacienza. La gente aplaudía. Insistimos, fue un lindo combate después de todo. En la próxima entrega, más combates de boxeo en el marco de los mundiales de fútbol.